Buenos días, queridas amigas. Vamos a hacer hoy nuestra masita para nuestra torta de arco iris. Como tienen su recetita, tenemos acá 6 huevos, una taza de azúcar. Vamos a hacer esta vez una preparación de una masita de maicena porque le va a dar más suavidad y más liviandad a nuestra masita. Entonces tenemos una tacita y media de harina, media de maicenita. Estamos utilizando en este caso juguito de piña, es decir, yo he hecho hervir las cáscaras de piña y con eso vamos a hacer más los diferentes colores y nuestro consabido molde de 20 centímetros. Vamos a batir nuestra clara a punto de nieve. Hacemos a un lado, vamos a batir. Vamos a echar la tacita de azúcar. Que vaya batiendo bien. Vamos a echar nuestra cuarta tacita de aceite. Que vaya mezclando muy bien. Una vez que esté con ustedes lo ven así cremosito, paramos de este proceso y vamos a hacer ya de forma manual. Ustedes bien lo pueden seguir haciendo en máquina, pero ya saben que yo prefiero hacerlo en forma manual para que ustedes puedan escucharme todo lo que estoy haciendo. Entonces tenemos acá nuestra crema de yemas, azúcar y el aceite. Y vamos a ir echando nuestros líquidos con nuestros secos, siempre alternando, queridas amigas. Vamos a echar primero un seco que desaparezca muy bien, que desaparezca muy muy bien. Una vez que haya desaparecido, recién vamos a echar nuestra agüita. Pueden hacer también con jugo de piña, pueden hacer de cualquier otra fruta que ustedes quieran. Si van a hacer con una fruta de lata, tienen que tener cuidado en bajarle un poquito el azúcar, porque ya está con suficiente azúcar. Entonces, en vez de poner una taza de azúcar, le pondrán 3/4. Nuestras harinas están tamizadas o cernidas, como ustedes les gusten llamar, unas 3 veces. Tenemos aquí taza y media de harina con media taza de maicenita. Ya les digo que la maicena ayuda a que le dé liviandad a la masa. Es una técnica muy interesante. Mezclamos muy bien, no le vamos a poner ningún tipo de colorante por el momento porque queremos hacer un arco iris. Entonces nosotros luego le vamos a dar las coloraciones que vayamos necesitando, que querramos. Pero primero prepararemos nuestra masita. Solamente tiene aquí el color de la piñita que hirvió. Pueden hacer la fruta licuada sin azúcar. La cosa es que combinen con cualquier fruta.
Pueden hacer de mango queda también muy delicioso. El mango ustedes lo licúan simplemente con agua y utilizan eso, sin azúcar, sin nada. Simplemente el manguito con agua y les va a salir muy, muy agradable. El sabor es riquísimo. Mezclamos muy bien. Ponemos nuestra agüita. Si tienen alguna duda, me hacen la consulta, ponen sus comentarios y ya saben que Mari, su chef amiga, siempre va a estar para poder guiarlos en todo este transitar de la repostería. Seguimos batiendo, que mezcle muy, muy bien la harina con el agua y que esté nuestra masita bien. Echamos el último tanto de nuestras materias, ingredientes secos. Vamos a mezclar muy, muy bien. Y como ustedes saben, yo el polvo de hornear lo echo al final. Si ustedes gustan, también lo pueden cernir junto con la harina, pero a mí me gusta hacerlo al final. Es uno de mis tips personales porque me permite muy bien ver la textura con la que estoy trabajando. El polvo de hornear siempre tiende a cambiarnos un poco la estructura de nuestra preparación. Entonces vamos a mezclar, les voy a mostrar cuál tiene que ser la temple, la textura de nuestra masita. No se vayan a olvidar ponerle polvo de hornear. Siempre todos los ingredientes antes de que empiecen a trabajar, pónganlos ustedes todos en la mesada. Y mejor si van poniendo en orden del que van utilizando, así no se equivocan ustedes. Es un tip también muy interesante porque a veces resulta que no hemos puesto tal cosa, porque como no hacemos diario, entonces no está muy bien, o sea, nos podemos fallar. Les voy a mostrar cuál es el temple de nuestra masita. Mezclamos muy bien. No vayan a mezclar ustedes de golpe harina y el líquido, porque eso se les va a hacer unos grumos muy fuertes que no va, que les va a costar. De deshacer, se va a deshacer, pero les va a costar bastante. Entonces, podemos ver, mire, no es una líquida que corre, pero no es seca. Ese es el temple para estas masitas que están hechas con materia grasa de aceite. Nos ha entrado una taza con un poquitito, con un centímetro de líquido. Vamos a poner nuestro polvo de hornear. Lo vamos a mezclar bien. Hasta este proceso pueden ustedes utilizar su batidora. Fíjense que tenemos que deshacer muy bien. Una vez que esté todo completamente fusionado, nosotros le ponemos, miren qué cremoso y qué delicioso. A esto le falta un poquito de esencia de vainilla, si queremos la aumentamos, pero también tiene mucha fragancia con nuestra piña. Entonces podemos obviar o podemos poner, pero es muy rico la mezcla de vainillita con piña. Sí, es optativo. Va saliendo la fusión de las dos fragancias y es realmente agradable. Entonces está así y le vamos a poner nuestras claritas a punto de nieve. Ustedes ya saben muy bien que tiene que ser en forma envolvente. Toda la clarita en forma envolvente, por favor. Por eso les digo que a esta altura ya sacan ustedes la batidora. Si seguimos haciendo con batidora, vamos a destrozar porque todo el aire que nosotros pusimos a las claras al batir a nieve se han de romper y no nos va a dar este resultado
esponjoso que nosotros queremos. Mezclamos muy bien. Y esta preparación nos da para dos moldes de buen tamaño. Ustedes han visto bien, o sea, una buena altura de dos moldes. Y como ahora queremos nosotros para el arco iris, que son capitas delgaditas, lo vamos a hacer en cuatro. Es decir, que nos va a salir de la mitad de lo que generalmente nos sale. Entonces, miren qué bonita y esponjosa. Nuestro horno está prendido a 160 grados. Y como les decía, vamos a dividir nuestra masita en cuatro partes. Procuremos que sean iguales y bueno, si no, tampoco, no nos va a pasar nada si no es cuatro exactas. Pero vamos a procurar que sea lo más igual posible. Ya, entonces tenemos acá el 4 y tenemos nuestros colores. Sí, yo creo que estamos 4 iguales. Vamos a usar en este caso naranja, rojo, azul, verde y amarillo. Voy a hacer luego. Entonces vamos a hacer un naranjado. Vamos a poner uno por uno, tenemos que teñir. Le vamos a ir dando. Ustedes saben que esta tortita es de colores intensos, ¿no? Entonces nosotros con mucho cuidado no vamos a mezclar fuerte, sino vamos a conservar nuestra mezclada de envolvente. Si no, se nos va a arruinar nuestra tortita. Echamos el color intenso que nosotros queremos sacar en forma envolvente, por favor. Conservamos nuestra forma envolvente y tenemos nuestros moldes previamente enmantequillados y enharinados y le vamos a vaciar. Queremos nosotros que sea la mitad de lo que generalmente hacemos. Y bien saben ustedes que esta receta les da para dos de buena altura. Entonces nos va a salir 4. O pueden sacar 3 también y hacen dos veces. Pueden hacer receta y media y hacen todo de golpe. Y ustedes pueden ir jugando con todo esto. Entonces ya tenemos el anaranjado. Vamos a hacer el rojo. Queremos colores intensos, ya les digo, en forma envolvente, por favor. El violeta también queda muy hermoso. En forma envolvente le vamos dando nuestro color. Ponemos nuestro molde, igual previamente enmantecado y enharinado. Son capitas delgadas que vamos a poner. Entonces mi horno solo entran 2. Vamos a meter estas 2 preparaciones mientras terminamos las otras 2. Pueden ver que son preparaciones bajitas. Van a entrar al horno. Le vamos a calcular más o menos unos 15 minutos, porque son preparaciones muy bajitas. Entonces vámonos con un azul. Pueden utilizar el colorante que ustedes más, sea el que estén acostumbrados a utilizar, es indiferente. En forma envolvente, por favor. Les repito, no van a batir. Simplemente mezclamos en forma envolvente.
Son colores intensos los que queremos sacar. Con esos mismos colores también vamos a decorar nuestra tortita arco iris. Vaciamos a nuestro moldecito. Ya les digo, nos van a salir capitas delgaditas. Es por eso también que del horno van a salir rápido. Ahora estas dos nos van a esperar a que salga en el horno. Les digo nuevamente, para los que están primera vez en mi canal, que cuando tenemos masas que no vamos a hornear ese rato, nosotros lo que hacemos es poner en un lugar fresco. No ponemos al refrigerador, simplemente a un lugar fresco para que no empiece a el leudante a hacer efecto. Vamos a hacernos un verde intenso y en forma envolvente, por favor. Entonces vamos a poner en un lugar fresquito hasta que salga lo otro, porque todo esto que es de levaduras, de leudantes químicos, tienden a hacer efecto con el calor. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es poner en un lugar que sea fresquito de nuestra cocina, pero no en el refrigerador. Entonces tenemos, pueden ver nuestros cuatro colores. Si les ha gustado el video, denle like, comenten, compártanlo. Y ya saben, la duda que tengan, me ponen en comentarios, o cualquier cosa que ustedes deseen, pongan en comentarios. También tenemos la forma de bañar y decorar una torta de arco iris. Entonces, queridos amigos, denme un like si les ha gustado. Y ya saben que Mari, su chef amiga, aquí tenemos. Entonces estos dos van a esperarnos para que salga unos 10 minutos. Y ya saben, Mari, su chef amiga, está siempre pendiente de ustedes.